Vale, hola, buenas a todos. Estoy comenzando el live stream. Dejadme comprobar que todo funcione. Vale, parece que sí. Vale. Por fin. Es que tenía un problema con el de Twitch.tv que no me dejaba loguearme en Twitch hasta hace un minuto. Así que ya he podido empezar. Vale. Voy a continuar. El último día lo dejamos. Dejadme colocar un momento bien la televisión, que esto está. Vale. El último día dije que iba a continuar con los Chao, porque ya evolucionaron y... No, historia no, esto ya hace tiempo que lo superamos. Vale, empezamos. Voy a irme a Jardín Chao. Los tres Chao que tenemos están evolucionados ya. Uno es neutral, otro es bueno y otro es malo, ¿vale? Como ya dije. ¿Se oye todo? Por cierto, se oye, funciona, hola. Que el otro día no se oía por algún motivo que desconozco hasta que lo pude solucionar. Supongo que sí, ahora esperaré a que venga. Bueno, tenemos... esto se maneja un poco. Vale. El chao este es malo. El bueno no sé dónde lo hemos dejado. Está aquí, durmiendo, a variar. Y el neutral. O sea que hemos desbloqueado el jardín... hemos desbloqueado dos jardines. Esto está hecho un desastre. Vale. Dejadme ir para allá. Tenemos dos chao más. Bueno, cuando desbloquean los jardines, se desbloquean con un huevo de regalo. Por ejemplo este. Así que yo creo que lo que primero que vamos a hacer va a ser esto. ¿Qué puto huevo resistente a la tapa por culo? Vale, tenemos un chao. Voy a ver qué estadísticas tiene. Y si queréis, para los que habéis llegado los primeros, como vamos a tener dos chao nuevos, uno bueno, bueno, uno del jardín bueno y otro del jardín malo, podemos decidir cómo los vamos a llamar. Mientras voy a mirar qué estadísticas tienes. Así que si queréis ir diciendo... Me he equivocado. Si queréis ir diciendo... Joder, mierda de chao. D, A, B. Solamente es bueno en fuerza. Voy a dejar este chao en el jardín. Voy primero a abrir los dos huevos. Y luego decidimos uno por uno, sabiendo las estadísticas que tienen ya, como coño los llamamos. Este era 3D, es B y A, o sea, fuerza. Bueno en fuerza y en lo demás una castaña. Vamos al de otro jardín. Qué buena cámara. Tuso. Vaya. Espera, ¿con qué boca nació? Excelente. Vale. Uno de los. Una boca de las que más. No me gustan nada a mí las bocas estas así. Parece que estoy atramando. Estoy atramando algo. Vamos a ver qué tiene este de raro. Luego lo que haré. Después de esto de los chao. Bueno, los chao. Abriré. Miraré los chao estos. Y haré las carreras. Este tampoco es que sea muy bueno, ¿vale? Tenemos a los dos peores chao de la galaxia. E, C, D, D y B. Pero es que no tiene ni una A por ahí de regalo, ni aunque sea en estamina. Este chao es patético, pero muy, muy patético. Así que yo creo que, bueno, vamos a empezar por este. Vamos a empezar por este chao. Estoy en Twitch y estoy en YouTube a la vez, o sea que... Bueno, dejarme cargar otra vez los comentarios de YouTube porque tienen historia de cargarse más lento que los comentarios de Twitch, por el motivo que sea. Así que si me permitís un segundo, voy a hacer eso ahora mismo. Mientras, ir diciendo tanto en YouTube como en Twitch, nombres para los chao. Vale, el vídeo este de anunciar el live stream no se ha publicado por el motivo que sea, con dos cojones. Vale. Bueno, a ver, a lo que iba, esto ya no hay nada que hacer. Dejarme ver si puedo ver los comentarios aquí aparte. Parece que estos se ven un poco más rápido. Un momento, enseguida. Cago en... Vale, ya estoy, ya casi estoy, ya casi está. Lo que tardo. Vale, ahora está aquí.
Ahora sí, abro esto por el otro lado. Vale, ya tengo los dos, ya puedo ver los dos comentarios, o sea, las dos, el chat de Twitch, el chat de YouTube a la vez. Es que hasta que no empiezo a emitir de verdad no puedo ponerlo por otro lado el chat de YouTube, lo cual es un poco por culero, pero vale. Vale, ya estoy. Empezamos por este chao, quería decir, por el chao este del jardín maligno. El que tiene, bueno, estadísticas generalmente de mierda y muy de mierda. A ver si... ups. Estamos por ahí. Bardock, Shadow, Androcha, ¿qué clase? No, esperar, creo que había un límite. Voy a dejar puesto la pantalla de poner un nombre. Porque no me acuerdo cuánto era el límite de caracteres. Creo que eran 7, puede ser. ¿Qué tal el nombre? Nope. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Efectivamente, son 7 caracteres, o sea, 7 letras máximo. Las que se pueden poner en los nombres de los chao. De todas formas, no os quiero engañar. A estos chao ni siquiera los vamos a volver a ver, lo que se dice, nunca. Vamos a chetar al chao que tengo. Bueno, lo haré fuera de cámara, evidentemente. Al chao que tengo con más estadísticas, y al resto les van a dar una patada en el culo. Así de claro. Se me ocurre otra cosa. En el otro día, uno de los primeros, no sé si el primer live stream incluso, hice una especie de sorteo para ponerle el nombre a los chavos. Era quien adivinara un número de tal a tal, le podía poner el nombre, pero eso la verdad es que fue un método un poco lento, si no recuerdo mal. Así que no sé por qué los comentarios... ahora me salen los comentarios. Vale. Los de YouTube no sé por qué estaban ahí, que no querían salir. Vale. Vamos a ver qué nombre cabe. 1, 2, 3. Bardock, dijeron por ahí en YouTube. Y creo que tiene 7 letras exactas. De todas formas, ya os digo, estos chao no los vamos a volver a ver en la vida. CK, que nos escribe. Este cabe exacto, así que un chao vamos a dejarlo ya con nombre puesto. Lo vamos a dejar en su jardín, lo vamos a dejar en el jardín... Dios, madre mía, con la sonrisa esa. No, deja de mirar a la cámara, cabrón. Esto lo voy a dejar en el jardín oscuro, sin más preocupación. De hecho, probablemente este jardín no vuelva, probablemente nunca. Así que ahora, a darte un baño. Y vamos al otro. Así que si queréis ir diciendo nombres para el otro chao. El chao que era ligeramente mejor, pero igualmente... Yo creo que un chao con estas estadísticas, todo D y una B, no puede pasarse... No, no puede pasarse las últimas carreras, yo juraría. Es que es patético este chao. Un chao con estas estadísticas no puedes hacer nada con él. Ni aunque lo subas todo al 99, yo creo. Son muy patéticos. A ver, sí, le vas a poner un nombre. Ya lo sé. Ya. Joder, al principio te obliga a coger un nombre. No quiero ese nombre. Vale, 7 letras. Igual, tontaco es una opción. Perdedor es otra opción. Vamos a ver si tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, perdedor tiene 8. Tiene 8 letras. Maldito, tontaco puede... Me parece bien. Vamos a ver. Madre mía, ¿por qué poner las letras en orden alfabético? Es una cosa que desconozco. Ya tenemos un tontaco, perfecto. Ya tenemos un chao tontaco y otro tontico nada más. Vale. Esto lo voy a dejar arriba. Voy a poner con las carreras porque tenemos que
pasarnos todas las carreras. No he hecho ninguna carrera, no he querido adelantar acontecimientos tampoco. Estoy prácticamente seguro. Tú también. ¡Ups! Ese ha tenido una caída un poco más dura que el otro. Da igual, es tontico. No se va a dar cuenta. Eso luego la acaricias tres veces y se le pasa. O sea, que no pasa nada. Pero vamos a las carreras. No quería llegar hasta aquí arriba, pero tengo costumbre de saltar sin movidas. ¿Qué capturadora utilizas? Exactamente el nombre, si te digo la verdad, no me acuerdo porque la compré hace más de un año, yo creo. Es Avermedia. Es una capturadora externa. Es Avermedia HD Dark Crystal, no sé qué. Ahora mismo no recuerdo. Vale. Estos chaos. Estos chaos no van a ser utilizados nunca. Solamente este, que es el único que tiene estadísticas subidas. Pero eso, la capturadora es Avermedia. No recuerdo exactamente qué más. Pero búscalo. No sé ya cuánto costará. Creo que me costó ciento y al. No recuerdo. No te puedo decir porque fue hace más de un año. Por ahora me funciona, así que por ahora va bien. Aunque tiene un problema de que el, por lo visto hay cierto retardo en que llegue el USB, que llegue la señal al ordenador y tengo que retrasar. Ahora mismo me estáis oyendo un segundo más tarde de lo que estoy hablando. Pero para que coincida con la imagen es lo que tengo que hacer, pero bueno. ¿En qué consolas está el juego? Play 3, Xbox, PC. Salió hace poco en PC, lo cual me da esperanzas porque hay una cosa que yo quiero que salga en este juego. Si hay una cosa que quiero ver en este juego es hackeos. A casco porro. Quiero, sobre todo en los chao. Quiero que lo hackeen hasta donde puedan. Porque quiero ver a ver qué movidas se pueden hacer. A mí me encantaban los chetos con los chao para ver qué cosas se podían crear modificando los datos del juego. Es la hostia. Bueno, nadar. Teórica, creo que. ¿Cuál es la estadística peor de este chao? ¿Nadar o volar? No sé, pero las carreras de. Bueno, aquí no tenemos nada que hacer. El chao no le voy a dar ni estamina. Porque estas carreras, teóricamente, con lo que lo hemos subido. Debería poder él solo pasarse las carreras sin ni siquiera darle estamina, aunque por si acaso me lo guardo. Que por lo visto tienes una Avermedia interna. Las internas. Pero de todas formas, aunque sea interna, no tiene entrada por componentes, porque yo por HDMI no. O sea, esta capturadora no tiene HDMI. Lo tengo que sacar la imagen por componentes. Si no la saco por componentes no puedo, porque me parece que sí, por HDMI hay protección y no sale la imagen y no sé qué movida. No sé si hay alguna forma de quitar la protección esa o algo. Voy a darle un poco de velocidad para que llegue un poco antes a la meta. Pero yo lo tengo que hacer por componentes, vamos. No sé, supongo que habrá gente que... Tiene que haber alguna forma de hacerlo por HDMI a estas alturas de la película. Imagino que ya será posible, pero no sé cómo. Yo lo hago por componentes, es la única forma que tengo ahora mismo. Y el cable de componentes no es un cable que venga con la Play 3. Me lo tuve que comprar aparte y además se me jodió y tuve que comprarme otro. O sea que es un poco por culero. Siguiente carrera, a ver, hasta que no nos pasemos las tres versiones de la misma carrera vamos a tener que repetirla. Vamos a ver, hoy tengo pensado hacer las carreras de principiante y creo que las peleas de novato creo que también se las tiene que poder pasar. Porque me parece que tiene rango B de pelear, me parece, o sea que de fuerza. Creo que debería pasarse también. Por lo menos el principiante. El intermedio ya no estoy tan seguro. No, la verdad es que no apostaría mucho por él. Pero bueno. Dar un poco de estamina para que llegue un poco antes. Porque esto al fin y al cabo es repetir tres veces lo mismo. Y las peleas, sí. Son todos los 180 emblemas. O sea, te dan 4 emblemas, me parece, por las peleas. O sea que las peleas las grabaré. El minijuego de las carreras de Cars lo grabaré. El modo jefe final, que me falta nada más que el final final, si no recuerdo mal, lo grabaré. Todo técnicamente lo que me dé emblemas, básicamente. Voy a abrir el Nesty, porque al fin y al cabo esta carrera está transcurriendo sin que yo haga nada. O sea que si suelto el mando tampoco me voy a morir. Y lo que decía, yo quiero. Uy, no puedo pasar esto con Star.
Me gustaría ver a ver qué consiguen hacer. Por ahora no he visto muchas cosas que hayan podido hacer con este juego, el de PC, pero claro, como el Sonic Adventure 2 lleva desde la Dreamcast y en GameCube y y ahora en Play 3, Xbox y en PC ahora por fin, encontrar vídeos de la versión de PC es un poco complicado y quiero ver a ver si salen hacks o algo así del juego. Seguramente la versión de PC pues será la más fácil de modificar. Pero quiero ver, no sé, qué consigo. Vi un vídeo, sí que vi un vídeo de Super Sonic y todo esto, de la batalla contra la batalla final del juego, pero en Cityscape, una cosa un poco bizarra. O sea que ya hay gente, imagino, hack intentando meterse ahí en el juego y cambiar cosas y todo eso. Y eso a mí esas cosas me gustan. Me gusta mucho meterme ahí dentro de los juegos a ver qué coño tienen. Voy a darle la estamina prácticamente al principio, que coja ventaja y que ya no lo pillen. Todavía en la tercera carrera de principiante todavía hay uno que no sabe nadar, imagínate. Mira, míralo ahí, el último de atrás. Calidad de contrincantes. Espero no haberle demasiado estamina, que si se cansa va más lento. Vale, pregunta que me han preguntado por ahí. ¿Ha jugado Luigi's Mansion? No. Luigi's Mansion es uno de los juegos de GameCube que no jugué. La GameCube yo creo que fue una de las consolas que más provecho le saqué, porque jugué bastante a ella. Es la única que tenía de esa generación. Pero a Luigi's Mansion no me llama la atención. He visto cómo es el Luigi's Mansion. He visto cosas de Luigi's Mansion. Me parece interesante, pero no creo que ahora mismo juegue a Luigi's Mansion. Era interesante, pero es un poco corto. Era un poco como un juego de esos de los primeros de la consola que siempre son un poco más cortos, un poco más así, asá. Ahí está. Vale, ahora tengo una pala. Ahora puedo. Las carreras de principiante te daban de recompensas la pala, la regadera. ¿Qué más? Un coche. Y creo que un libro de colorear o algo así. Y la pala y la regadera te sirven para poder plantar las semillas que se compran en la tienda de los chavos. Vale, Stone Valley. Stumo va. Un momento. Esto no me había. Stump. Esto era Stump Valley de toda la vida. Stump. ¿Por qué ahora es una O? Stumo Valley. Yo estoy seguro. Luego lo tengo que comprar, pero estoy seguro que era Stump Valley de toda la vida. Esta es la de. No, esta es la de correr. Esta es. Era la de volar. No sé por qué tenía línea recta, si. Es la típica. Bueno, esta tenía una curva al final, pero bueno, sí, esta es la de volar. Consideraría jugar a Mario Sunshine en un futuro lejano, probablemente. Por ahora tengo bastantes cosas pensadas y en proyecto que no. Que no. Ahora mismo juegos que me propongáis, difícilmente. Volar me parece que es lo peor que tiene, porque cae como las piedras. Así que por ahora otros juegos. Tengo bastantes cosas en proyecto. Tampoco quiero decir lo que son porque tengo un par de cosas que tampoco son seguras. Pero por ahora tengo bastantes juegos pensados. Buen trabajo, chao, cáete. A ver si pierdes contra los primeros. Que van gateando. Manda huevos. La de volar va a ser complicada, y eso que volar, aunque sea la menor estadística que tenga, esto los he vencido con la gorra. En la parte de volar, quiero decir. Escalar y correr parece que no, parece que ha hecho el mongo. Pero bueno. Por ahora yo creo que vamos, ¿eh? Las carreras de principiante y las primeras peleas de todas se las puede pasar, pero poco más. Pega un subidón de dificultad las carreras de los Chao en cuanto llegas a las carreras normales. A las que no son de principiante, que es que lo flipas, le dejan bailando a tu chao. Una cosa que nunca me gustó de este juego, que pueden haber cambiado, pero bueno, ya digo, no han cambiado nada, o sea que no van a cambiar. Es el. Cuando entras a las carreras de los chao. Tienes que verle la cara a todos los chavos. Tienes que esperar a que la cámara recorra. Hijos de puta. Vuelan definitivamente mejor que yo. Con un poco de suerte escalo y corro mejor que ellos. Tienes que verle la cara a todos los putos chavos. No hay forma de pasarlo. Le das a estar y estás ahí. ¡Ah! Cuando las carreras intermedias son cinco carreras, no son tres. Tienes que verle la cara a los putos chavos cinco veces. Y si pierdes, pues te joden.
sea, eso es increíble. Ah, venga, 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 macho. Oh, te saca de los nervios y dices, ah, quiero pasarme las carreras rápido. No puedes, tienes que ver con las caras de los cinco putos chavos. Bueno, de los ocho, que son. Vale. Estoy seguro. Algo falla ahí, porque estoy seguro que no. La zona del recorrido no es la zona que me marca en el mapa. Ahí ha pasado algo raro, luego tengo que mirarlo. Pero en el mapa me mostraba una zona distinta que no es esta. Pero bueno, esto no tiene nada que ver con nada. Estos son capaces de ganarme los muy cabrones. Y no me gustaría que me ganaran. Voy a aprovechar a darle estamina en la zona que domino, que es la de correr. Así no me pillan. Pero ya verás cómo. Ya me voy volando como me pillan todos. Plop, 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 plop. Cuarto. Menos mal que escalando sigo siendo ligeramente mejor que ellos. Mientras no se caiga el chao puedo ganar. Si no, estoy jodido. No te tropieces, que te veo con las intenciones. Vale, perfecto. Y esto tampoco se puede saltar, por cierto. También muchas veces le doy a Star aquí diciendo si ha ganado. Muy bien, Star. No, no hay Star para ti. Regadera, mira, ya puedo plantar cosas. Ahora, quiero comprobar una cosa, porque me ha dejado con el culo torcido. A ver. Vale, Crab Pool me muestra la piscina. Stone Valley me muestra una zona que no es esa zona. Si os fijáis, tendría que. La parte del mapa, donde pone Course Record y todo eso, donde te pone donde el trazado del mapa, tendría que incluir la esquina de la de ahí arriba, pero no lo incluye. Esa zona está mal, esa es la de. Esa no es ninguna zona. Esta sí que es la de correr y esta sí que es el Block Canyon, pero el mapa ese está mal puesto ahí, pero bueno. Y le han cambiado una letra, no sé por qué. Vale, Murro Ford, esta es la de correr, esta es la que teóricamente debería ser más fácil. Pero los muy cabrones los ponen más rápidos que a los demás, o sea. Yo creo que si necesitas nivel, digamos, 300 en volar para pasarte una la de volar, necesitas más nivel en estas, en la de correr. Los de correr son más cabrones, por lo general, yo no entiendo por qué. Por lo menos saben correr todos, no va ninguno a gatas. Voy a darle un poco de velocidad, esta es la carrera más corta. A ver, bueno, ¿para qué he preguntado? ¿No te da miedo el Chao del principio? Es como un robot. A nadie le da miedo Homo Chao. Simplemente es que es un coñón, hijo de puta. A nadie le da miedo, pero a nadie le gusta tampoco. O sea, su razón de existir es ninguna. Pero vamos, que miedo no da. Simplemente es un coñazo de personaje. Pero le puedes pegar y le puedes hacer y le puedes tirar la mierda o puedes ignorarlo completamente, no pasando por encima de él. Y aquí en el jardín Chao directamente no hace nada, o sea que. Homo Chao me da bastante igual. En el Sonic Generations, anda que hay que tener huevos. Pusieron. Por defecto, los consejos los pusieron activados, por defecto. Y los consejos te los daba Homo Chao, con dos cojones. Y ahí sí que no le podías hacer nada. Ahí te salía de la mierda. No podías no activar la conversación con Homo Chao, es que era genial. Era muy bien, con dos cojones. ¿Sabes que a nadie le gusta Homo Chao? Porque yo creo que falta. No, en el mundo nadie puede querer. Es un personaje que es imposible de que te guste. Literalmente imposible. No sé por qué lo siguieron metiendo. No sé por qué lo metieron luego, porque lo dejaron de meter. En Sonic Heroes no había Homo Chao. En el Sonic. Todos los siguientes no había mochado. En el Generations lo han metido porque les ha apetecido. Vale, esta es la segunda carrera. Aquí en la tercera es cuando pueden ser un poco más cabrones. Y fíjate que no les saco tanta distancia como esperaba. Yo esperaba que esta. El Chao este tiene 500 y pico de correr. O sea, es como para que se lo pasara de sobra. Se lo pasara con la gorra. Pero los muy cabrones no están tan lejos. Es una cosa que no sé yo si me agrada.
Ay, perdonar, perdonar, que estoy a otra cosa. Ok, ya estoy. No jugar a ver Planetside, tengo pensado, o sea, a mí me gustaría jugar, la verdad es que no he encontrado tiempo para jugar. Además, la beta la cerraron hace poco, o sea, la beta terminó hace poco y han metido ya la versión definitiva del Planetside 2. O sea, ya han salido, ya no está en beta, ya puede entrar todo el mundo, ya es el juego completo y lo han metido en Steam. He tenido que desinstalarlo, lo he hecho hoy mismo he desinstalado la beta que tenía, que es que me daba un error y no se quería desinstalarla, muy cabrona. Del Planetside 2, buen trabajo, o sea, míralo, mira qué desgraciado. No has adelantado al final, ¿verdad? ¿A que no? No, segundo, con dos cojones. He vuelto a instalar, o sea, me he descargado, como ha salido en Steam, también el Planetside 2, me lo he bajado por Steam, digo, no vaya a ser que tenga... Sabes que algunos juegos gratuitos cuando salen en Steam vienen con alguna bonificación de algún tipo. Dije, bueno, me la he descargado en Steam... A ver si tuviera alguna bonificación, pero ni siquiera la he, creo que no está ni instalado todavía, o sea que cuando pudiera intentaría jugar Planetside 2, pero por ahora tendría que encontrar tiempo, no he tenido tiempo para jugar Planetside 2. También Juanpe, con el que hago los vídeos de Borderlands 2, se ha comprado ya por fin un ordenador nuevo, que el que tenía era una patata con ruedas, pero sin ruedas porque es un ordenador. Y ahora tiene un ordenador bueno, es un portátil, a ver si pudiera convencerle también para que jugara también a Planetside 2 y podría ser un poco más entretenido. Pero ya digo, desde lo que jugué de la beta del live stream ese que hice, no he vuelto a tocarlo, no he tenido tiempo para jugar Planetside 2 ahora mismo. Además que jugar Planetside 2 yo solo era, no sé, jugar solo pues tampoco me interesaba mucho. Entonces, o sea, no me llamó mucha atención y tenía otras cosas que hacer. Pero vamos a ver, ¿quieres dejar de caerte contra los chao que te pueden vencer? Maldita sea. Si te hubieras tropezado en las otras no hubiera pasado nada, pero ¿por qué te tienes que tropezar en esta? Adelántalos a todos en esa recta, ni de coña, ¿eh? ¡Corre! Nah. Es tontería. Es tontería que... Voy a tener que ver la pantalla de resultados. Voy a tener que ver... Nada, volver para atrás. Lo de el factor aleatorio de se tropieza o no se tropieza es una cabronada... Porque sabes que puede ganar la carrera, pero el tío dice que no le apetece. Y en las otras carreras nos ha tropezado, pero no está así. Y eso, Planetside 2, cuando pueda, pues intentaré jugar más. Voy a darle un poco de velocidad al principio. Me voy a guardar la estamina, pero si se vuelve a tropezar puedo meter un turbo y adelantarlos, que yo también he sido tonto de no guardármela. Pues eso, Planetside 2, si puedo, jugaré. Si puedo, me gustaría poder, pues podría intentar jugar, pero vamos. Por ahora ya os digo que no he tenido mucho tiempo. ¿Y podría jugar un mapa de aventura en Minecraft? No creo que juegue Minecraft. No me interesa. Sencillamente no juego... Hace un montón que no juego Minecraft, no creo que vuelva a jugar ahora mismo en el futuro previsible de Minecraft. Vale, sonajero. Ah, era un sonajero, no era un este de colorear. Era un coche y un sonajero. A no ser que el coche sea una recompensa de otra misión, pero vamos, un coche sé que hay seguro. Vale, la de escalar, teóricamente debería poder ganarla. Hay un chao, o sea, siempre sale en la tercera carrera un chao que es así rojo, que está a punto de evolucionar, que es bastante cabrón. Que ese tío escala cojonudo, o sea, intentaré darme la velocidad al principio corriendo, que es donde le gano, porque ese tío me puede ganar. Turututum, puta música de los chao. No tengo una mierda de estamina, macho. Le he dado poca estamina. No me da para nada más que un sprint. Bueno, ya tendré estamina, porque luego a este chao lo voy a alimentar a base de frutas de chao, o sea que se va a inflar.
Vamos, solo nos queda una carrera. Ahora, si queréis, intento hacer la primera carrera de correr. O sea, cuando termine con las carreras de principiante, os muestro las carreras. Bueno, los que ya hayáis jugado este juego, estaréis aburridos. Sabréis perfectamente cómo va lo de los Chao, estoy seguro. Pero para las dos personas o tres que no lo sepan. Ahora luego, si queréis, intento la carrera de velocidad, que correr es lo que mejor hace mi Chao, aunque le gusta tropezarse en los momentos más importantes, por lo visto. Pero intentaré hacer la carrera intermedia, o las que ya no son de principiante, no sé cómo llamarlas, de correr, y ya veréis qué paliza. La diferencia es exagerada, escala esto que ni el Borderlands. El mismo tiempo exacto se ha hecho mi Chao. 12.71. ¿Neckar se llama Rubén? Sí, Neckar se llama Rubén. A ver, que me termine de no resfriar. Vale, con un poco de suerte. A ver, los Chao que salen con trincantes tuyos son aleatorios, pero yo estoy seguro que aquí siempre me sale un mismo. Siempre me sale el mismo Chao. Míralo, el rojo. El rojo que está al lado mío. Normalmente sale por el medio, no sé por qué, pero ese tío es un cabrón. Como tenga las estadísticas un poco pilladas por los pelos para pasármela, el tío me adelanta, el cabrón. Así que todo el turbo al principio y que sea lo que Dios quiera. Turbo, tu. No me va a pillar. Porque me he tirado toda la velocidad al principio. Pero mira cómo le saca un cuerpo y medio a los otros Chao, así, él solo. Los otros van juntos, pero él se va solo. Vale, ya he pasado todas las carreras, mando la medallica. Buen trabajo. Y ahora me deberían dar un... No, ¿me daban un emblema por esto? O solo por las... Ah, mira, ahí está el coche. O solo por las intermedias. Ah, no, sí, me da un emblema. Cojonudo, vale, un emblema gratis. Luego, por las... ¿Por qué me daban emblema? Por las de Ángel y Demonio me daban emblema. Por las de Desafío me daban emblema. Y creo que por pasarme todas las intermedias, las carreras de joya, ¿vale? Las carreras joya, digamos que son como las que nos hemos pasado, de correr, o sea, de correr, nadar, volar, etc. Pero en versión chunga. Y la de correr es esta, Peridot. 5 niveles, el primer nivel, palizaca. Y además, como es mucho más larga, no le voy a poder dar casi estamina. Le voy a dar un par de veces estamina nada más empezar, para que coja ventaja. Porque si se queda en el grupo de atrás, es que ya no adelanta ni para Dios. Que le bloquean el paso a todos, que es que eso siempre pasa. Lo voy a intentar, a ver. Nah. Ahora mismo tengo la ventaja, pero esos me van a ir pillando, yo creo. Sí, no. O si no, mi Chao se caerá, que le gusta mucho. Parece que van más o menos a la misma velocidad, y es la primera. En la última son todos Chaos con la forma de Sonic evolucionados al máximo. Y con un huevo de correr, pero bueno, como por su... ¡Oh, míralo! Ya se ha tropezado. Octavo. Y de ahí no se va... Ah, no. Hay un par de tontos que se han tropezado también. Nada, pero... Bueno, salvo por algún tonto que se caiga, este tío escalar posiciones es casi imposible. Y además, por si acaso, se cae otra vez. Esta carrera es ya inganable. Aunque esta casi se la podría pasar a estas alturas, mi Chao, pero por los pelos que no. Y si se tropieza ya es imposible. Pero bueno, estas carreras ya las... A mi Chao le subiré las estadísticas, pero por las nubes. Y luego ya haré estas carreras. Pero ahora mismo es imposible. Voy a hacer ahora las peleas... Después de esto voy a intentar hacer la pelea principiante de supernovatos del Averno, que esa supongo se la podrá pasar. Pero las otras es difícil. Bueno, las otras es imposible. Y espérate que no se le gaste la estamina por haberle dado un par de veces estamina nada más empezar. Para que adelantara puestos. Y va el tonto a la mierda y va a quedar segundo. Si le hubiera dado nada más que una de estamina y no se hubiera tropezado dos veces, aún se la podía haber pasado. Pero ahora ya está, ya se ha cansado. ¡Corre! ¡Anda! Ve cojeando. Nada, imposible. Bueno, espera, ni siquiera voy a ver los resultados. Ya sabemos que ha perdido. Es que no quiero ver el podio. Es que cuando está en el podio no me dejan ni darle a... No me dejan salir de ahí.
Vale, esto finiquitado. Cuando ya pueda subir más al Chao, ya lo subiré. Ahora vamos a hacer el karate. El karate. La versión más facilona de todas. Beginner. Ala. Con un poco de suerte se la debería pasar más o menos con facilidad. O sea, de fuerza está bastante bien, de velocidad está bastante bien. Que de velocidad te sirve para empezar antes, o sea, para pegar antes, o sea que bueno. Media vida de una hostia, lo normal. Vamos. Lo malo que tiene este Chao, que me parece que su estadística más baja es la de volar. Volar en karate, en el modo karate, te sirve para esquivar. O sea, que no va a esquivar una tonta hostia. Los últimos combates le van a costar nada más que por eso, porque no sabe esquivar. Shaolin, me encantan los nombres genéricos que le ponen. No, en realidad no, me dan asco los nombres genéricos que le ponen a los Chao, pero bueno. Pero es bueno que utilicen, pero mola que utilicen los nombres que te pone la pitonisa esa, los nombres genéricos aquí. Eso sí, hombre, ha esquivado, teniendo muy poca estadística de volar, nada, no, no me lo creo. Me gusta. Esto es que, ¿qué razón hay? ¿Por qué no puedes esto online, maldita sea? Buen trabajo, el Chao se ha tropezado solo. Estas cosas, tenían que haber metido un modo online a esto. Es que han perdido mucho por no haber aprovechado y haberle metido más cosas al juego. Que nos hayan dado nada más que la versión de GameCube sin más. Es criminal. Es una cosa que no. Que es que no les. No, es que no lo. Me fastidia bastante. Que pudiendo haber hecho ahí una cosa que estaba ahí más curiosa, hayan decidido dejarlo tal cual. Es una muestra de vagancia, de no querer hacerlo bien. Y ya está. Pero bueno, esto está pasado ya. La intermedia ni siquiera la voy a probar, porque va a ser. Porque con las estadísticas que tiene, va a llegar a la segunda o la tercera ronda, o sea que va a ser perder un poco el tiempo y al final va a perder, porque es imposible que venza la última ronda del modo intermedio del karate, mi Chao. Esquiva otra vez, no puede ser. Vale, perfecto. Vamos al último combate. ¿Será Happy o será el otro? Happy, míralo. Es que creo que hay un par de Chao que te pueden salir de combate final. Creo que uno era este, el de la manzana en la cabeza, y otro era uno que tenía una cacerola en la cabeza. No recuerdo el nombre de la cacerola, sin embargo. Paliza. Esta no puede hacer nada. Ahora ya está, no, esto estaba claro que se lo podía pasar sin mucha dificultad. Ahora, el jardín Chao lo voy a dejar por ahora. Voy a conseguir unos cuantos emblemas mientras pueda. ¿Qué aún me faltaba por hacer? Las del espacio me parece que me faltaban solo por hacer, ¿no? Me faltaban ya solamente las del espacio, puede ser. Vale, 130 emblemicas. Y me voy de aquí. Y ya nos queda, bueno, contando las carreras de Chao y los combates de Chao, eso va a llevar bastante tiempo. O sea, en el último live stream, supongo que haré el resto de carreras de Chao y combates de Chao que me quedan. Pero el último capítulo está a nada de tiempo, porque tenemos por hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 8. Porque esta ya está hecha. Mapas. Más el jefe final. Más los minijuegos de los cars, las carreras de cars. Y creo que eso es todo. Un par de live stream, yo creo que aún nos quedan. Pero bueno, vamos a empezar
Voy a empezar por la partida más difícil, yo creo. De todas estas, la que peor se me da, la que peor se me puede dar y la que más me la pueden liar es esta. No me cabe duda ninguna. Mad Space es la partida, probablemente la partida más odiada de este juego con diferencia. Con diferencia. Si le preguntas a alguien cuál es la partida que más odias de este juego, te va a decir Mad Space, si se lo llega a pasar entero. Porque las esmeraldas te pueden salir donde les apetezca. Y es demasiado grande. Y el... Anda, mira. Me ha pillado una de paso. Y el efecto este de la gravedad está hecho un poco como les apeteció. Bueno, mira, aquí una nada más caer. Eso ha sido muchísima suerte. Voy a otro planeta. Voy a otro planeta. Si esto quiere. Vale. ¿Dónde puede estar la segunda? No hay ninguna en el tren, ¿vale? Eso es un misterio. Joder. Eso, no, el efecto este de la gravedad de los planetoides está más mal hecho. Ahí lo metieron. Yo creo que lo metieron un poco al final y como bien pudieron y les salió así. Porque por Dios, puta gravedad. Vale, he vuelto a este planeta, que no es lo que quería. Joder, puta gravedad. Tenía que haber por aquí un cañón. Bájate, deja ya de monear. A ver, por aquí, en alguna parte. Aquí está. Este me debería llevar al otro planeta o a la parte de arriba, me da igual. Voy a quedar en dos casos, me voy de aquí. Vale, no he detectado nada en el camino de ida, o sea que voy para arriba. Si esto quiere, claro. Todavía no detecto nada. Por Dios, tengo el mismo. Por aquí está. Seguramente por aquí. Vale, 1000 puntos. No me voy a quejar. Me vale, creo. Y ahora, el último me voy a arriesgar. Yo opino que va a estar abajo. En el planeta circular no está. No, 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 puta gravedad, me ha traído. Vete de aquí. Quiero bajar abajo del todo, porque las probabilidades es que esté abajo. Casi siempre hay una esmeralda abajo del todo. En el círculo exterior este. Claro, si cuando no está, me parte. Porque siempre cuento con que haya alguno aquí. Casi siempre hay uno por arriba, casi siempre hay uno por el círculo exterior. Pero cuando no están aquí, me fastidian. Porque estos son los lugares más apartados. Te tienes que salir de cualquier ruta posible para venirte a buscar al círculo exterior este. Y si no está, has perdido una cantidad de tiempo increíble. Y me parece que no va a estar. Nah, ya te lo tendría que haber detectado. Creo que he dado casi toda la vuelta. Si no lo detectas, que no está. Medio tampoco va a estar. En el planeta circular hemos quedado que no estaba. Oye, sube. No, ¿dónde coño? Más arriba podría haber estado. Me van a partir como este. Va a haber estado arriba y no me lo ha detectado cuando estuve por ahí. Ah, bueno, no, 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 espera, 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 espera. ¿Está en este planeta? Sí, pero ¿por qué parte? Quita, quita. Macho, sal de la fuerza gravitatoria esta. Bien, no se ha querido agarrar. Ya, el rango A está complicado. A ver. ¿Por qué lo detectaba y ahora no lo detecta? ¿Está en alguna de las plataformas estas? ¿O sí? Qué raro me lo detecta esto. Vamos a ver. Te has puesto en amarillo aquí un momento, no me vas a engañar.
agarrado ahí. Ah, espérate, ya se... Oh, ya se me ocurre dónde está. Míralo, qué cabrón. Joder, no me esperaba que estuviera ahí. En la cosa de esa de la luna, justo ahí en el ángulo muerto del ojo de abajo del planeta. Rango que no va a ser A. Te voy a tener que repetirlo. Empecé con un montón de suerte, pero luego ha tomado por culo. Lo malo que es, como este es el más grande de todos los de... de todos los de buscar esmeraldas. Puede estar en tantos sitios, la puta esmeralda que te fastidia. A ver, no vamos a tener la misma suerte que al principio esta vez, así que no, ni siquiera me voy a molestar ni a ese planeta. Por aquí hay algo. Probar ir arriba. Oye, ¿no debería haber aquí una caja con un interruptor? Ah, no, que estoy en el planeta que no es. Vale, aquí puedo ir arriba directamente. Vale, 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 vale. Tendré que ir un poco más para arriba. En estas cápsulas de aquí. Hay una media altura. Ah, esta plataforma de aquí. Vale, esta no es. Esta sí es. 1000 puntos, algo es algo, no me voy a quejar. ¿En algún planeta se detecta algo? El directo lo terminaré probablemente a las 9 de la noche aproximadamente. A lo mejor queda una hora y media. Por ahí. Una hora, hora y media, no lo sé. Vale, en este planeta creo que ya no va a estar. No, si por aquí debajo no detecta nada, es que no está. El planeta de la cápsula es grande, pero creo que no va a estar, porque he pasado bastante cerca varias veces y no me ha detectado nada. Ah. Bueno, tengo que ir a la cápsula obligatoriamente, o sea que ya lo voy a comprobar, si no, tiene que estar abajo. No ha detectado nada, vámonos. Tiene que estar por obligación aquí abajo. Arriba no me ha detectado nada, en ningún planeta me ha detectado nada. Por Dios, no me hagas la trama. Mira, que hay una gratis. No me voy a quejar. ¡No, hija de perra! ¿Para qué volar? Vaya, que folla. Ah, no, que folla no. Me han reiniciado los puntos. No, no me vale suicidarme para que me reinicien el sitio de las esmeraldas. Mierda. Me han robado todos los puntos. Y los puntos los necesito porque son 2000 o 1000 puntos por cada esmeralda. Los necesito para hacer el rango A. O sea, empezar de principio. Ah, voy a intentarlo. Faster than light. Lo subiré. Pues mañana o el domingo, no lo sé. Porque no lo tengo editado todavía. Si me da tiempo esta noche a editarlo, básicamente, lo subiré mañana. Y si no, tendré que subirlo el domingo. Oye, tú. Bájate, eso es. ¿Aquí hay alguna esmeralda? Hola. No lo parece, no lo he detectado por la zona del tren, no lo he detectado por la zona de abajo. Y este es el planeta que sí que necesito darle a la caja. Me devuelvo al planeta de la cápsula esta de los huevos. Este es muchísimo más fácil. La última esmeralda, o sea, la última prueba que la primera. Y la cuarta es totalmente de folla. Este mapa es el más odiado por una razón. Es difícil llegar a los distintos sitios y es súper grande.
A ver, arriba del todo no estará. Calla, macho. Sí, me he recorrido todos los planetas y todo. Aquí tampoco está. Voy a matar a este robot que a veces tengo una esmeralda. Solo puede estar abajo del todo. Que me pongan abajo del todo la primera esmeralda es una putada. Bueno, ¿dónde mierda los habéis metido? Ea, no está en ningún lado. Nada, mira, aquí está. Pero como no se quiere agarrar al borde, es que es genial eso a veces, nada. Ahora, el tiempo... Bueno, era la primera esmeralda, o sea que... Que puedo... O sea, no hace falta que reinicie, porque ya me lo he reiniciado. Ahora, no va a estar en el mismo sitio garantizado. Lo suelen cambiar. Cuando mueres suelen cambiar las esmeraldas de sitio, para joder. Porque si sabes dónde está ya la primera, no te suicides a posta. Por si acaso lo voy a intentar, pero me parece recordar que las cambiaban de sitio. Vamos... ¿Por qué he dado la vuelta más larga? Efectivamente la han cambiado. Es tontería que lo intente. Pero bueno, quería demostrar que las cambian de sitio. Son unos cabrones. Me he salido y vuelto a entrar porque aunque tengo 100.000 millones de vidas, no quería perder la vida. Es una costumbre que tengo a veces de salirme y volver a entrar en lugar de reiniciar, porque el efecto es el mismo y no pierdes la vida. Si reinicias te quita una vida. A ver, vamos a volver a dar la vuelta por el sitio más inconveniente. No hay nada por aquí. Vamos a ver el planeta este, que luego siempre se me olvida. No debería hacer esta ruta. Debería intentar ir primero al planeta este, que es el más cercano a la zona donde empiezas. Luego al de la cápsula, que vas obligatoriamente desde aquí, y luego ya al otro. Pero siempre lo hago como me sale. Cápsula sigue sin estar, no se sorprendió absolutamente nadie. Y a ver aquí. Tampoco. Mira, macho, están teniendo la costumbre de ponerme la primera arriba del todo o abajo del todo. ¿Qué huevos tienen? No, tampoco. Ah, bueno, menos mal. Hola, dame la esmeralda. Muchas gracias. Ahora me voy de aquí. Voy a comprobar, porque no pierdo nada por comprobarlo ya que estoy aquí. Si este tiene algo, no tiene nada. Que tener que subir y volver a bajar arriba, o sea, bajar y subir arriba del todo otra vez es... Pues es un cansineo. A ver, en este planeta no hay nada. En el de la cápsula, digamos que no. Y en el redondo... ¡Hombre, mira! Un poco de suerte, entre comillas. Está por encima de ninguna de estas plataformas, como suele estar. Ajá, aquí está. Vale, ahora vámonos de este planeta para no volver nunca. A ver, había una esmeralda arriba, había otra en uno de los planetas. Lo más probable es que la otra esté abajo, pero es decir, que va a estar abajo para que no esté, pero bueno, voy a probar. Oh, menos mal, oh Dios mío, por fin, mira, el de aquí.
por fin han salido las cosas como teóricamente salen normalmente, una abajo, otra arriba y otro nodo de los planetas. Casi siempre suele ser así. Pues nunca me sale como yo quiero, menos mal que por una vez sí, y ahora me he hecho el rango A porque han salido las cosas donde esperaba más o menos, entre comillas, que estuvieran. Conseguir 100 anillos. Una cosa que nunca se me da bien hacer en los mapas de búsqueda. Ah, gafas de... o sea, tres urescope a cholón, porque aquí hay un montón de... aquí hay tan bastantes anillos por ponerte las gafitas estas. Por ejemplo, esa caja de cápsulas no estaba, solo está si pones las gafas de sol. Y aquí lo mismo. Voy a pegarle primero la patada a esto. No cabes, no cabes en el suelo. Ya, estate... madre mía. Ahora, ah, no, ahí había una caja del fantasy. 20 anillos... De esto me acuerdo... y otros 20 secretos. De estos anillos secretos me acuerdo nada más que porque esta partida me costó especialmente. A ver, ahora, había otros 10 o un número indeterminado de anillos en una plataforma por atrás de alguno de estos sitios. Enemigo, no se te ocurra quitarme los putos anillos, gracias. Aquí están. 10 anillos más, ya me quedan pocos, así que sí que me lo voy a poder hacer. Tras un escope otra vez, no sé si había algo. No, esta vez no. Y ya si voy arriba del todo, probablemente... ay, ¿será verdad que me ha atropellado un asteroide? Claro que sí. Cuando... vamos, a... no, no puede pasar de otra manera. Espero que luego no me muerda en el culo. Vale, 84. Estamos igual que antes. Me voy por este sitio, por ejemplo. Y arriba me parece que había una cantidad considerable de anillos. Con un poco de suerte me dará. Aquí no hay ninguno, como puede ser de otra forma. Anda, mira. Lo que me he encontrado. Perfecto. Vale, rango A, fácil y sencillo. Un poco hecho de casualidad, porque los últimos anillos esos me los he encontrado al azar. Pero vamos, que es más fácil siempre hacerse lo de los anillos con la 3 urescope. Siempre hay un montón de anillos escondidos por ahí. En cápsulas secretas. Vale. Encontrar al Chao, arriba del todo, estaba lo de tocar la canción esta mística y fenomenal. Así que voy a hacerlo rápido. Vale, ¿cuál de estos tres me llevaba? Ah, ese me lleva la cápsula, este me llevará... creo que es este el que tengo que tomar. Ya verás cómo no lo es. No, este no era. Pero bueno, no es... no pierdo mucho tiempo. Puedo llegar perfectamente arriba también, rápido. Ahora, me parece que la ruta más rápida era irse para atrás en lugar de para adelante. Si no recuerdo mal, es ahí. Oye, vamos a ver, pegarle al enemigo. Así mejor. Chao. Ahí está. Minuto 17, espero que sea buen tiempo. Sí, vale, bien. Y aún nos quedan 50 emblemas con la tontería. Madre de Dios. Quieras que no, parece que quedan pocas partidas, pero aún son una cantidad considerable de emblemas. Vale, consigo las piezas de la esmeralda de 4 minutos y medio. Esta va a ser también totalmente de casualidad. Si nos lo hacemos bien y si no, pues
pues tírate para abajo, si no pasa nada. No llevamos prisa. Ninguna por aquí. Veamos otros dos planetas. Por aquí no, parece que haya nada. Y en este va a estar la primera arriba del todo, como casi siempre, ¿verdad? Aquí no parece haber nada tampoco. Y esto se controla con el culo. Míralo, se da la media vuelta porque quiere. Perdido ya un minuto sin encontrar ninguna esmeralda. Pues me voy a tirar arriba directamente porque suele ser la solución a todo. A ver, vamos, encuentra algo ya. Que no tenga ninguna, de todas formas. Tendría que haber matado al otro por el que pasó también. Pero aquí no hay nada. Está abajo la primera, es lo peor que me pueden hacer. Porque abajo la primera no suele estar la última, por algún motivo indeterminado, pero... Usualmente, la mayoría de las veces, yo me encuentro la última aquí abajo. Pero no la primera. Y probablemente a lo mejor lo tiene el mismo robot de la otra vez, o sea... Ya verás. Porque está en el sitio aleatorio, pero en ciertos sitios aleatorios. No, no la tiene el robot. No me pegues, me pega. De hecho, ni siquiera he vuelto a coger los anillos. No está abajo, no está... Pero vamos a ver, he recorrido todos los planetas. Ya, con todo el tiempo que he perdido, rango A, eso es imposible. A ver, voy a no seguir la misma ruta de siempre. Porque es la menos eficiente. Voy a tirarme por aquí, a ver si colara. ¿A dónde me llevas? Al circular, vale. No parece haber nada en el planeta circular. Por lo menos no la primera. Estoy demasiado abajo. Agáchate. O sea, engánchate. A ver, no tenía que haber aquí una lanzadera espacial. Aquí está. Ajá, vale, aquí hay uno. Está en el círculo exterior este. Ah, mierda, estaba ahí arriba. Ve, vuelve. No, espera, ¿dónde coño? Está aquí, está aquí. Uf, vale, probaré arriba. Vamos, necesito que esté por aquí. Voy a matar a los robots que me corren por el camino, no vaya a ser que lo tenga uno de ellos. Tercera, no la tiene por lo menos ninguno de los robots. A ver, planetas, tú. Anda, mira. ¿Una caja? No, ¿dónde está? Extraño, a ver, no
puede estar en amarillo. No sé que esté aquí a la vuelta. Aquí tampoco. Por aquí atrás. Está en rojo, que antes no estaba en rojo, debajo del 1. Joder, que había pasado por ahí antes, pero bueno, me habré confundido. A ver, ahora yo apuesto a que va a estar abajo. No, porque no ha de estar. Mierda. Vamos, necesito salir de aquí. Tengo un minuto todavía. El rango A, no sé si me lo voy a hacer, pero por lo menos terminarlo la terminaré. Siempre y cuando esté abajo la última esmeralda. Qué cámara más buena, coño. El robot ese no la tiene. Tampoco está debajo de eso. Hombre. Está en el campo este de cajas voladoras porque sí. Los, creo que esos son los únicos sitios que puede estar aquí abajo. Ah, no, también puede estar aquí encerrada. No está. Ya no, no está abajo, mierda. Vete. Ah, mierda. No, esto no era un misil. Dieciséis segundos. No sé que está en la plataforma del medio, que una vez estaba aquí abajo. Pero no, no está. Cagada mundial. Wow, wow, qué bien lo veo todo. Nada, nada, tontería. Cago en la hostia. Bien, he visto una pista, esos son menos puntos. Luz cer... No, luz creciente. Luz creciente, eso es una luna, supongo. A ver si... A ver si con la pista esta que le he dado sin querer porque romper la caja aún me puedo hacerlo en rango A. Pero vamos, lunas en este mapa hay como infinitos. A ver, voy a comprobar que no fuera esta de aquí. No, no es la de la otra vez. No es esa luna de ahí. Hacia arriba. Ahí tampoco está. El robot tampoco la tiene, pero voy a comprobar que no tenga ninguna otra. Hola. Anda, mira, esta tiene una. Menos mal. Tiene una esmeralda, el desgraciado. 1500 puntos. Tendré que comprobar los planetas, porque aquí ya no está. En este planeta no hemos detectado nada. En el de la cápsula tampoco. En el circular, a ver si colará. A ver, no, no, no. Abajo no está. No. Ajá. Está por aquí en alguna parte. Dios, qué ha sido eso. Probablemente por arriba, como siempre. Había un muelle aquí, no estoy loco. ¿Dónde está? Aquí está. No me ha parecido verla. Cristal de los verdes que lo pones para engañar. A ver, verde, amarillo, sigue amarillo. ¿Lo tendrá el tren? No, no, no está en el tren. Ah, estará en alguna de las luces. Coño, está aquí, joder. 800 puntos de mierda. Por la pista, supongo que habrá sido. A ver, para asegurarme voy a ir al... voy a visitar estos dos planetas también. Y voy abajo, porque tiene que estar abajo. Arriba he recorrido toda la zona donde podía estar. Casi seguro. En este planeta no parece estar. Voy a subir un poco por si están las plataformas intermedias, pero no lo está. No lo está, vámonos. Abajo del todo. Esta vez por obligación tiene que estar aquí abajo, vamos.
está en el campo de meteoritos, efectivamente. Bueno, de cajas voladoras sin motivo aparente que están ahí dando vueltas. ...14.000 puntos rango A, menos mal. Si me llega a dar un rango B, es que vamos, lo tiro el juego por la ventana. Aunque es descargable, o sea que va a ser difícil. Y la Play tampoco me apetece tirarla, pero bueno. Estas partidas es que... puede ser bueno o malo estas partidas, pero el porcentaje de casualidad que tienen, que es inesquivable, es un poco cabrón. Va, modo difícil. No me acuerdo cómo era el modo difícil. No recuerdo dónde estaban. ¿Dónde estaban las tres esmeraldas del modo difícil? No me acuerdo. A ver, ya. Había una en el planeta este de aquí. Me parece que si venía volando con este meteorito, la podía coger. Hay una aquí abajo del todo. Esta es una carnada, porque tienes que hacer esto. ¡Hola! Uf, en el ángulo perfecto, si no nada. Vale, una estaba ahí, la otra... había otra arriba, no recuerdo dónde, pero había otra arriba. Hostia, ¿dónde estaban? Joder, me acuerdo de esta, pero no me acuerdo de las otras dos. Había una que... creo que las otras dos estaban arriba. Voy a arriesgarme, voy a decir que están las otras dos arriba del todo. Voy a coger la ruta más larga, pero bueno. Había una que tenías que cavar, me parece, entre dos bolas de pinchos. Y era jodida por eso. Y la otra ahora mismo no recuerdo. Anda, mierda, ahora esta estaba cerrada. A ver, en ese planeta de ahí hay una, pero me parece que es la última. En ese planeta de ahí hay una, pero es la última. ¿La otra dónde estaba? Es una que estaba aquí. A lo mejor tomando el misil este. A lo mejor me tenía que tener, poner las gafas para algo. No, aquí no está. Mierda. Voy a tener que mirar las pistas, me parece, porque recuerdo dónde está la última, recuerdo dónde está la primera, pero la segunda ya no. Estoy pensando ahora mismo en la última de Knuckles, que había que ponerse las gafas en una zona de estas, aunque por si acaso lo voy a hacer. No, no, la de Knuckles es definitivamente la que estoy pensando. La última está aquí seguro, que es esa de arriba. Que la complicación que tienes es que te tienes que poner en la estrella y hacer el ataque de dar vueltas y atacar. Ahora. ¿Dónde hay un Fénix ahí? No lo sabía. ¿Y dónde estará la...? Esta era la segunda, estará abajo del todo. ¡Oh! Pues estará en el planeta este de forma aleatoria. ¡Ah! Estaba en la plataforma esta de aquí. A ver si llegara. Joder, cámara, no me ayudas. ¿Dónde hay un muelle? ¿Dónde hay un muelle? ¿Dónde hay un muelle? Vale. A ver, así debería llegar. Ah, pero es que claro, es que está lo complicado que tiene, es que está en la zona que la... estoy intentando ir hacia abajo, pero uff, pero no le apetece nunca ir hacia abajo. Porque ahí el control, y es que además lo ponen a posta porque saben que esa zona va como el culo, la gravedad. 14.000, venga hombre, dame un rango A, así con dos P, a la primera de folla, guay. Lo ponen a posta porque saben ahí que el control responde mal. O sea que lo hacen a sabiendas de que el control va como el culo y de que... Anda, mira, he completado todas las misiones de Rus. No pensaba que fuera la primera que completaría, pero oye. Pues ya que estoy, voy a completar las de Nuzles ahora. Porque esta es la última. Esta es... también. No le suele gustar mucho a la gente, pero no es tan jodida como la de Rus. Esta es un poco más, entre comillas, fácil. Siempre y cuando tengas un poco de suerte, claro. Y un montón de vidas que malgastar también.
Ahora, como sé cómo va esto, voy a comprobar si no hay una esmeralda en esa plataforma de ahí, que está súper alejada y a veces no la detectan los radares donde tú piensas que deberían detectarlos, pero no, no hay nada. ¿Dónde coño está? A ver, no puede ser que lo detectes por aquí. No, ahora ya no lo detecta, venga, hombre. A lo mejor está más arriba. Definitivamente tiene que estar más arriba. En cuanto me meto para acá, ya no lo detecta. Hostia. Ah, que es que no he decidido. Oh, mierda. A ver, tiene que caer la plataforma. Baja, baja. No, tú no bajes, baja tú. Eso es. Vale, ya es donde están los contenedores. Ah, mierda, hombre. He perdido bastante tiempo, pero bueno. Nada, llevo ya 2 minutos para la primera esmeralda. Pues, ni de coña. Una. Voy a subir arriba del todo ya que puedo. No hay nada por aquí, ¿verdad? No me detecta nada. Hay algo en el campo de asteroides, que a veces hay. O este robot, no. No hay en el campo de asteroides. Oye, la idea era que escalaras para arriba, pero bueno. Ahora a ver qué... Oh, Dios, qué recorrido voy a tener que hacer para subir otra vez para arriba. Y ya verás para que arriba no esté, porque no va a estar. Subir al nivel superior del todo. Que este tiene 2 niveles arriba, por si acaso. Que haces estar en el nivel superior y si estás en el intermedio no te lo detecta. Esta es la zona del Chao. Anda, mira, está aquí. Hey. Vale, bien. La otra tiene que estar más para abajo. Estoy en la zona de arriba del todo, ahí va a aparecer una esmeralda, pero no dos. Quieto, quieto, tenemos algo. ¡Hombre! ¡Hombre, no puede ser! Que lo haya encontrado más o menos rápido. ¿Es aquí donde estaba? No, no es aquí. Es el de aquí. Vale, al final ha sido 4 minutos. No está mal del todo. Y he hecho un perfect seguro. Esta última tiene que ser perfect. ¡Qué cabrón! ¿Por qué he empezado súper mal? Esta se me da, entre comillas, mejor que la de Rus, pero claro, también depende un poco de la suerte, así que debería poder hacerme un rango A. De hecho, eso tenía que ser un rango A, pero bueno, me lo han robado. No hay ninguna esmeralda ahí. Eso lo voy a comprobar todas las veces porque una vez me salió una esmeralda ahí y no había forma de encontrarla. Es más, me recorrí toda la zona de abajo, di vueltas a todo el círculo de abajo y no me la llegaba a detectar la mucabrona. O sea que ahora siempre miro esa plataforma de ahí. Bueno, voy a...
seguir la misma estrategia de antes. Voy a subir arriba y si me detecta algo, pues bien. Y si no, pues seguiré buscando. Joder, cámara. ¿Qué has hecho ahí? Dale al interruptor. Vale. ¿Te gusta algún halo? O sea, no me disgustan, pero no lo suficiente como para pagar 60 euros o 70 o lo que me vayan a pedir por el... por el halo nuevo. O sea, no me disgustan, pero tampoco es una saga que sea especialmente de mis favoritas. No sé por qué me dejo caer ahí. Si directamente me pegara la pared, podría llegar más rápido arriba. Hola, robot, tú no tendrás nada, ¿verdad? No. Escala. Madre mía, a veces cuando tiene las manos de mantequilla. Si no me ha detectado nada ya, es mala cosa. La cámara está atascada ahora. Por algún motivo está atascada. A ver, vámonos, vamos a hacer las cosas bien y tranquilitos. Vale. Me parece que aquí no hay nada. Podría haber estado la primera abajo. Ya son 2 minutos. Una esmeralda de 2 minutos es una putada. Porque es muy difícil hacerse el rango A. Ya. Nada, ni siquiera la encuentro. Nah, putada. Supongo que estaría por aquí abajo en algún sitio, pero voy a reiniciar ya porque ya el rango A es un sueño. Imposible. Sube más. Hay esmeralda ahí. ¡Ah, mira! ¿Lo ves? Aquí hay una. Que te ven por culo. Ya la tengo. Vale, bien. Abajo estoy seguro que ya no va a haber ninguna. Por lo menos he tenido la suerte de que por fin alguna vez está ahí. Es que esa esmeralda es la segunda. Hubiera ido para arriba. Hubiera ido... vuelto al medio. Hubiera ido abajo y no lo hubiera detectado cuando estuviera buscando la segunda esmeralda. Y me hubiera fastidiado vivo. Porque ya me lo hice una vez y dije que una vez y no más. Esa esmeralda no me vuelve a joder la vida. Es más, ahora me ha regalado un perfect, o sea que ha salido todo perfecto. Ahora me gustaría encontrar otra en los próximos, yo que sé, 10 minutos. A ver, ¿por qué no hay ninguna por aquí? Me podrían haber puesto aquí una. No, es que para mí. Madre mía. ¿En serio esta plataforma? Ya la he vuelto a hacer. No va a caer. Por la zona de los contenedores hay algo. Por la zona de los asteroides. Ajá, vale. ¿Lo tienes tú, robot? No, no lo tienes tú. ¿Los asteroides lo tienen? No, está un poco más para atrás. A lo mejor está en los contenedores o en los otros contenedores. En los otros contenedores no está. La plataforma de antes. Anda, mira. Ah, mira, está aquí, escondida, tomando una ducha debajo de la cosa esa. Vale, sigo mi ascenso. Tienes nada, ¿verdad? Ya es la última, o sea que ya tendría que haberlo detectado. Voy a darme unas vueltas por aquí arriba y luego bajaré a ver si me lo encuentro por ahí. Venga, hombre, que lo llevamos bien esta vez. No me gustaría... No, escala, no la líes. Y la cámara otra vez está girando sola, no sé por qué. No sé, que tengo el controlador. Y a lo mejor tengo la palanca esta de la cámara un poco jodida. En el nivel superior no está. En el nivel intermedio superior tampoco. Parece que no. Bajemos como los locos. No hay nada, no hay nada. Quieto. ¿Aquí? ¿Pudiera estar aquí? Au.
Puto meteorito, macho, no tiene otro sitio para aterrizar. Aquí, venga, hombre. Tiene que ser 3 minutos 13, un perfect, un casi perfect. Venga, hombre. Esto tiene que ser más de 12.000 y pico puntos. 13.000 puntos, tiene que ser rango A. Bien, vale, bien. Vale, encontrar 100 anillos. Ni puta idea cómo encontrar 100 anillos aquí. Me parece que me tenía que meter por la zona de las gafas de sol. Por suerte se quedan abiertas. Ahora, gafas de sol para todo. Porque tiene que haber anillos secretos siempre. Voy abajo. ¡Ah, mierda! No, tenía que abrirlo. No se quedaba abierto. ¿Por qué pensaba que se quedaba abierto? Coge el último anillo, no seas tonto. Vale. A ver. Ahí va. Bien, a la más o menos primera. Gafas de sol, dame anillos a cholón. Bueno, y una vida, tampoco te voy a decir que no. Creo que había en algún sitio un escudo de atraer los anillos, porque recuerdo que en esas zonas los atraía, pero puede ser mentira, como la de Rus. Vale, 5. Tampoco es que sea mucho, pero no te lo voy a negar. Aquí no hay nada. Ah, mierda. Voy a buscar anillos así todo el rato, porque siempre suele haber alguna caja de anillos secreta por ahí. Coge el último anillo, anda. Esto es un poco prueba-error, porque no me acuerdo dónde estaban. De la de Rus sí que me acordaba más o menos que abajo había un montón de anillos. Aquí no estoy tan seguro. ¿Hay alguna caja más? Au, bien, perfecto, claro que sí. Estúpidos meteoritos que son aleatorios además. Mira, aquí me ha caído uno nada más empezar porque sí. En la zona de abajo recuerdo que había bastantes. Me voy a arriesgar. Aquí no hubiera nada, ¿no? Para mí, no. Voy a ver cuántos anillos consigo por la ruta de abajo. Sí, suponiendo que los coja, claro. Vale, por ahora eso de bastantes está siendo relativo. Lo que recuerdo yo de este juego es limitado, cuanto menos. No, en serio, ¿por qué no me ponéis una caja o algo? Que llevo las gafas puestas y todo, es que ni secretas, oye. Una zona más vacía. Ea, no pongáis nada. Poner anillos de estos de 5 en 5, además me han atropellado, o sea, que ni de coña. Vale, la zona de abajo es una mierda y debe ser... debe subir de ella como la peste. Voy a hacer lo mismo de antes. Volveré a hacer un versus. Bueno, por ahora no tengo planeado ningún versus tal cual, o sea, como versus. O sea que probablemente no, pero en el futuro, quién sabe, es una cosa que me gustaría repetir. Es una cosa que me gustaría terminar, porque no llegué a terminar el versus con Doc Pariolo. No he vuelto a tener noticias de él, o sea que no sé cómo estará la cosa en ese aspecto. Ah, estaba pensando... No me digas que estoy encima del muelle, efectivamente estoy encima del muelle. Vale. Esos son 5 anillos, casi no merece la pena ni el esfuerzo. Aquí no había nada... que me voy por el lado.
Joder, macho. Le den por culo. Ponen los meteoritos a traición. Voy a ver dónde. Porque creo que había alguna cápsula de 20 anillos o algo así por aquí, por las cercanías. Voy a ver dónde estaba esa cápsula de 20. Porque es un buen acelerón. A ver. Hola, aquí no hay nada. Esta plataforma literalmente está de adorno. Aquí hay una vida. En el lado contrario, creo que en el lado diametralmente opuesto, había algo. No, nope, ni en ninguno de los. No. Había una caja de 20 en algún lugar. Y eso es una buena cosa. Que no hay nada, sin embargo, las cajas tampoco. Madre mía, además, ni siquiera tenía anillos. Me han matado, ala, no voy a poder comprobar nada. No sé, recuerdo una caja de 20 anillos, pero a lo mejor está rompiendo alguna de estas cosas. Alguna de estas puertas, cuando las rompes con los meteoritos, tienen cosas dentro, pero. Es. Vamos a que se lo cargue otro meteorito salvaje, claro. Bueno, venga. ¿Cuánto tiraría más meteoritos si no pasa nada? ¿Me puedo coger los 8 anillos? Sí. No es una gran desgracia. Anda, mira. Aquí hay una caja de 5, lo cual es algo. ¿Hubiera alguna otra? No. Voy a abrir estas puertas, voy a comprobar dónde había anillos porque no me acuerdo. Aquí hay la más absoluta nada, hasta que me ponga las gafas de sol, probablemente. No, no hay nada. Me voy a ir a comprobar dónde hay cosas, porque necesito saber dónde hay anillos para cuando pueda hacérmelo sin que me quiten, que hay una vida, sin que me maten los meteoritos ni nada por el estilo, saber dónde hay cajas de anillos. Vale, 0,5. 20 anillos hay en la 0,5, vale. Que es a la derecha de nada más empezar, me parece. Anda, y aquí hay. ¿Cuántos son estos? 20 también, vale. Esto soluciona muchas cosas. ¿Y dónde empiezo? ¡Hala! No me he pasado ni 10 pueblos. Aquí no hay nada. ¿De verdad que no hay nada? De verdad que no hay nada. ¡Qué cabrones! Vale, voy a meterme en el back. Que vuelvo al principio. Aquí son 20 y ahí son otros 20. O sea que la termino, aunque haya tenido que reiniciar, a lo mejor me la hago y todo. Con la folla. Siempre y cuando no me atropelle ningún otro meteorito, que no lo ha hecho. Pues qué mala leche, serán 2 minutos el rango A. Por 8 segundos. Vale. Ahora que sé que hay esa, que esas dos cajas de ahí existen. Creo que me lo puedo hacer bastante más rápido. Las de conseguir anillos nunca son las que mejor se me hayan dado, precisamente. Uf, ese meteorito tenía muy mala intención. Bueno, bien. Así se tiran las cosas. Sí, si no haces el ángulo recto recto, no dan bien. Y otros 20, vale. Pero solo no habrá algún anillo, ¿no? Para darme a mí, ¿no? Sean 5 anillos nada más, pero bueno, a lo mejor luego me sirven para algo. A lo mejor que quedarse 5 anillos de los 100, pues tampoco es bueno.
Vale, ahora voy a tirar para arriba del todo. Imagino que siempre que no salga ningún meteorito, claro. Puedo hacer, mira. Vamos. Venga, hombre. Coge los anillos. La primera vez que pasas por encima. Este es de 10. Y aquí hay otros 5. O incluso 6, si te pones. Más estos de aquí, ya están hechos los 100. Y hay una caja. Madre mía, me han pasado 2 meteoritos rozando. 1.54, es menos de 2 por los pelos, pero es menos de 2 minutos. Así que ala. Rango A, menos mal. Vale, otro que nos hemos quitado de encima. Me parece que me va a dar tiempo a completar esta fase. Y tal vez una más. Con un poco de suerte, porque el tiempo se nos está echando encima. En realidad, el chaperdín no tiene mucho misterio. Es tira arriba del todo y no preguntes. Vamos, Noodles. Espérate, creo que por aquí era más rápido. Supongamos que sí. Vale, pasando. Y creo que era aquí arriba. Con un poco de suerte lo será. Con un poco de mala suerte no lo será. Ahí no. Cámara, es un momento en los que me gustaría ver. El chavo está aquí, en estos dos contenedores que están aquí verticales. Pero está lo de la canción. Aquí, a toda la media vuelta. Joder, qué mala leche. Voy a coger un par de anillos, no sea que aún me mate algo. Y aquí ya debería quedar encima del chavo. Hola, chao. Minuto 40. Hijo de puta. ¿Veis cuando os digo que lo de los chao tienes que hacerlo en el tiempo? O sea, te lo ponen. Te lo ponen justo para hacértelo. Si tardas un poco de tiempo más haciendo nada. O sea, no he perdido mucho tiempo. Ya no te dan el puto rango A con lo de los chao. Tienen en cuenta las de Knuckles y Roots, que sabes ir directamente hacia ellos para el rango A. Y efectivamente. Cuando tardas un poco de más, por el motivo que sea, ala. Y no jugaréis nada a que es 1.40 el tiempo que hay que hacerse. He tardado 94 décimas, 94 centésimas más de segundo. No he tardado un segundo más. Ya verás cómo va a ser. Me hago 1.39 algo y me dan el rango A. Ya, no, ya reinicio, ya. No he hecho un salto bien. Ya voy a reiniciar, no vaya a ser que es que el rango A ya no me lo vayan a dar. Son las más fáciles, pero a la vez las más cabronas. A ver, voy por el otro lado. Así pierdo un poco menos de tiempo. ¡Ay, no! Podía haber uno por una ruta más rápida, ahora que me acuerdo. Que hay un misil por ahí, pero bueno. Creo que la diferencia no va a ser mucha. Vamos. A ver, yo creo que me parece que si me echo por aquí por la izquierda tarda menos en llegar. Te juro que me voy a esperar para hacerme 1 minuto 39. A ver si me dan el rango A. Cámara, eres genial. No voy a tener que esperar mucho porque me lo voy a hacer así y así. Métete en el torbellino, anda, no la líes.
Míralo, 1:29, 1:30. Me voy a esperar. 1:39 me voy a hacer. 5, 6, 7, 8. 1:39, 12. Ya verás cómo me van a dar el rango A y me va a cagar lento. Ah, pues no, vale, no. Menos mal. Porque, en cierto modo, menos mal. Porque si me llega por menos de un segundo no darme el rango A, me hubiera fastidiado más que nada. O sea, 1:35 o algo así, que me lo podía haber hecho perfectamente. Pero ya digo, son muy exagerados con lo de tienes que hacerlo lo más rápido posible. No mucho, pero a veces es un poco cabrones. A ver, había un misil. Míralo, por aquí hubiera tardado menos. Bastante menos, si te digo la verdad. No, la verdad es que se puede hacer en un minuto y poco, siguiendo esta ruta. O sea, cogiendo el misil, es que no sé por qué lo cojo en primer lugar. A veces se me olvidan las cosas. Tú no te caigas. Sí, se puede hacer en un minuto y poco, o sea que ese rango B es. Tiene que ser un minuto y medio, a lo mejor, más que 1:39. Míralo, me lo voy a hacer en un minuto el chao. Hola, chao. I found him. Yeah, this is perfect. De sobra. Tiene que ser 1:30 o algo, el rango A. Pues entonces que cogía yo la ruta que no era, la ruta mala. Por no acordarme del misil este que me recorta toda la primera parte. Vale. Encuéntralo y si lo encuentras bien, si no lo encuentras, pues no tan bien. 4 minutos y medio. Es como la primera misión, pero más cabrones. Bueno, la primera vez que me hice rango B me lo hice en 4 minutos. O sea, en 4 minutos y medio es posible no hacerse el rango A. A ver, tú no estarás aquí, ¿verdad? No, esta vez no. Anda, sin embargo, hay algo aquí. Gracias a Dios a que me meto siempre a por esa esmeralda. Hay una aquí abajo esta vez. La han cambiado de sitio. Vale, un poco de suerte para empezar, nunca viene mal. Voy para arriba. Voy a coger el misil este, que no cojo nunca. Que si hay algo entre medias lo intentará y como no hay nada, pues sigo para adelante. Ahora, comprobar esta zona de fuera no viene mal nunca tampoco. En la zona de los meteoritos hay algo, por lo menos la segunda esmeralda no, pero a lo mejor está la tercera. No la veo, no la veo a simple vista. Este meteorito no está, que a veces. Ah, mierda, no le he dado. Ah, esperemos que no estuviera ahí. Y por aquí tampoco detecta nada. Vale, vamos esta vez para arriba de verdad. Vale, bien. El robot. El robot que siempre mato para comprobar si tiene o no. Esta vez sí que tenía. Vale, y ahora. Cabe la posibilidad de que estuviera arriba del todo. Pero no suele ser normal de que haya dos arriba. A ver, por la zona de los contenedores sí que suele haber algo. ¡Ay, mierda! He bajado de más. Ah, merece la pena meterme por el misil. No he detectado nada. No hay nada en los contenedores, no hay nada en los meteoritos. Mierda. Abajo del todo es pro. Vaya, por Dios. Voy a volver a subir. No vaya a ser que estuviera arriba y me la vayan a liar por ello. Yo quiero volver a subir. Otra cosa es que. Madre mía, no quiere escalar bien. Quiero asegurarme de que no estuviera arriba, porque si bajo abajo del todo, que es la otra posibilidad, que esté abajo del todo y no esté, me la lían parda. Y ya tiene que estar arriba o abajo, no, no, no hay otra posibilidad. Por medio no está. Y por aquí arriba.
Espérate. Tampoco está. Vale. Pero ya me he asegurado, está abajo. Vamos. Espero que me den el rango, ¿eh? Todavía. Bueno, espero encontrarla, porque a veces es que no quiere. Venga, hombre, ¿por qué no la detectas ya y te dejas de tonterías? Detéctala. Que me falta un minuto. Y por el medio, vamos, yo creo que me lo he recorrido prácticamente todo. Vale, está abajo. Está aquí debajo, de hecho. A ver, voy a dejar que eso caiga. Y esmeralda. 3 minutos y medio, me ha sobrado... Ah, no, 3 minutos 50, me ha sobrado medio minuto largo. ¡Hijo de... lo estaba viendo! ¡Ah! Estas partidas son las peores. A la hora de hacerse los rango A, ¿no? Es que sí, las partidas de Knuckle son muy malas. Las partidas de Knuckles y de Rush no las tienen que haber metido. Yo solo quiero ver a Sonic corriendo, ¿vale? Eso ya hemos quedado en los primeros live streams, que son gilipolleces. Pero aún así, para hacerse los rango A son súper frustrantes. Sobre todo es que estas dos son las más jodidas, las que he hecho. Bueno, sin contar las del desierto. Las del desierto también son un nivel de cabronazo bastante interesante. A ver, se me ha olvidado. Vaya. A ver, Knuckles, ¿sabes agarrarte una pared? Vale, bien. Es uno de los pilares principales de la jugabilidad de tu modo. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Por qué me detecta aquí? ¿Dónde estará? No, no está. Por si acaso, no habrá ninguna ahí o ahí, ¿verdad? No, vale. Ahora, ¿por qué me detecta esto en verde aquí cuando escalo? Porque sí. Estará más arriba y tonto de mí, me habré bajado. Efectivamente, parece que está por arriba. ¿Cuánto arriba? Porque me lo detecta tan pronto. Vale, tiene que estar en algún sitio por aquí. Probablemente aquí. Vale, solamente 1000 puntos. Eso no es tan bueno como debería, pero... por lo menos encontrada está. O sea, por lo menos no es menos de 1000. Necesitamos hacer un tiempo medianamente bueno. Au, bueno, da igual, me vale. No está en los contenedores. Cada vez que miro si está en la zona de los contenedores o en la de los meteoritos, no está. Pero luego, cuando no me acuerdo de mirar en esta zona, siempre hay algo, siempre hay alguna. Ahora voy a romper este meteorito, que el otro no lo rompí, no está. Vale. Tampoco, ni en la zona está apartada de ahí. Vale, por más la segunda no está. Ya, pues cada vez que subir para arriba. Me ha atropellado un meteorito mientras subía con el misil. Eso siempre es bueno que ocurra. Vamos, es súper guay. Ahora, este enemigo conseguirá darme. O sea, pues lo he intentado. No quiero arriesgarme a matarlo, porque es capaz de matarme, el desgraciado. Voy a subir arriba. Me están buscando las cosquillas. Tírame más cosas al lado, venga, cuando no tengo anillos. Corre. Y aquí no va a estar, claro, va a estar abajo. Adiós. Voy a ver si sonara la flota por casualidad en los sitios donde pueda haber. Madre mía. No hay esmeralda ahí. Voy a matar al enemigo. Por ahí no había ninguna escondida tampoco. A ver, no tiro los brazos hacia atrás de formas falsas. Vale, tampoco tienen la esmeralda. Pero el meteorito al azar me mató. Vale. Reiniciar. A ver,
como siempre. La esmeralda de ahí no está, ¿verdad? No está, vale. Tampoco está la de abajo que descubrimos que podía salir, ¿no? Es una vuelta muy tonta que doy, pero si da la casualidad de que está ahí la esmeralda, es un trabajo que me ahorra. Y es un perfect que me llevo gratis, son 2000 puntos que no vienen nada mal. No he detectado nada por el medio, es fácil asumir que por ahí no esté. Vale, o está abajo o está arriba, esperemos que sea arriba donde esté. Venga, hombre, no me fastidies. Tú no tendrás ninguna, como siempre. Au. No, no tiene. Joder, será verdad que estaba en el círculo exterior de fuera. La parte de abajo es demasiado grande y es muy difícil detectar las esmeraldas. Por eso siempre espero que no estén ahí, la primera por lo menos. Porque por lo general no voy a dar la vuelta tonta al principio. Porque si está bajo tierra o algo, pues no lo va a detectar ni de coña. Oh, Dios. Corre. Perdido ya un minuto y medio. Es lo peor que me podía pasar, macho. Con un poco de suerte me pillarán todas de camino una vez que consiga la de aquí abajo. Que ya verás cómo está en el mismo sitio que antes. No, no lo estoy. Ah, no, espera, todavía no estoy. Vale, vale, amarillo. Ah, aquí, porque sí, se veía a simple vista. Bueno, a simple vista, con lo pequeña que es. Ahora ya voy a suponer que aquí no queda nada más. Me voy arriba. A ver, esta vez las tendré que pillar todas de boca, por narices. Tienen que pillar todas de paso, si no, me han puesto las... Vale, aquí, en la zona del medio, hay una y la otra tiene que estar arriba. Espera. Por aquí no es. Por aquí sí es. Ah. Ah, la he visto. Tira más misiles y no pasa nada. Bueno, misiles, meteoritos. Ah, no, me da pereza subir por esta zona. Es mucho más rápido coger el misil. Siempre y cuando se quiere agarrar a la primera, claro, que es una cosa que no parece que quiera hacer. Y ahora, por si acaso y para no pillarnos los dedos, no estará por aquí, ¿verdad? No estará por aquí tampoco, ¿verdad? ¡Ajá! Por fin está en la zona que siempre hay alguna esmeralda, salvo ahora. Ahora, ¿cuál no está en este? Estaba en uno de los que me he pasado. No, creo que está en el del fondo del todo, ese que gira como más rápido. Tampoco. Mierda, ¿en cuál estaba? Joder, qué complicado. ¿Dónde me lo habéis escondido? Ah, quería planear todo ese tiempo que he estado cayendo en... No hay ninguna plataforma a la que me pueda agarrar, perfecto. Cuando no quiere planear, es genial. Sube rápido. Joder. Es que yo le doy al botón, si es que yo le doy al puto botón. Ah, 12 segundos, genial, ya ni de coña. Súbete, anda. Joder, qué mareo. No, no sé dónde estaba. Nada, bien. No me lo ha hecho porque no ha querido planear cuando tenía que planear. Bien. Sé dónde está, pero no puedo cogerla. Pero cuando quiero planear para agarrarme algo y no caer al vacío, pues no quiere. A ver, rápido. Vamos a ver que no esté en el sitio de siempre. No está ahí. No está abajo de ahí. Vale. Esperemos que no esté en el círculo de abajo, porque si está en el círculo de abajo, me han partido otra vez. Se me ha acabado el tiempo porque la primera estaba tomada por culo de la vida. De
detecta alguna mientras subes en esto, porfa. Vale, ¿ves? ¿Ves qué bien? Vale. Y la tienes tú. Perfecto, un perfecto, guay. Comprobamos la zona de los meteoritos y esto. Pues ya verás, el meteorito... Si están los meteoritos ya me da igual, porque estará en el meteorito escondido de... ¡Hala! A ver, coge el anillo. Prioridades, vale. Si están los meteoritos ya me da igual, porque no lo encontraré nunca. Así que me voy para arriba. Con un poco de suerte habrá algo. Por ahora la cosa no promete demasiado. Esto no la tenía. Me parece que me va a dar tiempo a hacer este nivel. Punto. No me va a dar tiempo a hacer ningún otro, como pensaba. Porque este nivel no me debería estar llevando tanto tiempo. Este nivel se me da mejor que el de Rush, ya dije, entre comillas. Vamos a ver si la casualidad quiere que haya una esmeralda que no sea la segunda aquí. Salta y haz el ataque este. Haz el ataque este de tirar para arriba. Ahí, no está. Vale. Vámonos. Está en el anillo inferior. Vale, a buscar. Odio cuando me ponen alguna esmeralda aquí, que es casi siempre. Porque esto está súper apartado. ¿No? ¿No detecta nada? Vale, 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 eso está mejor. Por aquí atrás, no. Quieto. Esta estrella, ¿no? En esta otra estrella, sí. Vale, 1000 puntos. Ahora me voy para arriba. Y me apuesto casi seguro a que la última estará arriba del todo. O en la zona de los meteoritos, que también es otra posibilidad. Agárrate, anda. Tengo 1 minuto y medio, o sea, en teoría es que lo tendría que descubrir bastante fácil, pero una cosa es la teoría y otra cosa es dónde coño la tendrían querido meter. En la zona de los meteoritos, No sea ninguno de estos dos, no voy a romperlos todos de forma aleatoria. Vale, un momento, no está en la zona de los meteoritos. Está aquí dando vueltas como un estúpido. Menos mal. Pasé por ahí y no la vi. Seguramente, seguro que se vio. Seguro que en el propio vídeo se vio en algún momento por ahí dando vueltas como una estúpida la esmeralda. Pero como es una zona que no me suelo fijar, suelo fijarme en lo que son los propios meteoritos per se. No en la plataforma de antes, que no hay nada remarcable flotando por ahí al azar. Vale, modo difícil. Como siempre, no me acuerdo exactamente dónde estaban las esmeraldas, pero seguramente cuando ya lo intente un par de veces me acuerde. Mira, anillo gratis. Y quitarme los anillos gratis también. Vale. Sé que una de ellas tenía que romper una de las puertas. La primera, de hecho, es rompiendo una de esta puerta. Con este meteorito. Ah, aparecen más meteoritos al azar ahora en el modo difícil, o sea que no va a ser muy fácil de hacer. Porque los meteoritos rompen mi meteorito, pero vale, este está conseguida. Había otra en la zona de arriba del todo, me parece que era la segunda, vamos a apostar que es la segunda. Arriba del todo había una, vamos. Han cambiado ligeramente el nivel, han puesto muelles en lugar de cañones, pero la verdad es que es mejor, los muelles son más rápidos. Ahora, no sé si es la segunda o la tercera, pero estoy seguro de que arriba había una. Eso sí, tenía que ponerme la gafa de sol en cierta plataforma de estas, que ahora no recuerdo cuál era. Y había un muelle, me parece. Probablemente sea en esta. Gafas de sol, no hay nada, esta no era. Hola, voy a buscar el rojo porque sí. Qué bonita explosión con las gafas de sol, pero no, tampoco es esta plataforma. Esta de aquí, tal vez. La
Faz de sol, no aparece nada raro. Tenía que aparecer un muelle en el borde, pero no recuerdo si es arriba del todo o casi al final de arriba del todo. Aquí tampoco, mierda. Vale, al final alguno me tenía que dar, era inevitable. Nivel intermedio, en el nivel este ligeramente inferior. A ver, tranquilito. Oye, ¿quieres pegarle? Bien, no veo nada. Vale, fuera. Gafas de sol, absolutamente nada. Estaba seguro que era una zona de estas. Aquí, el de la luna. El de la luna. Y esta era la última. Vale, no recuerdo dónde estaba la segunda entonces. ¿Dónde puede estar? En la zona de los chaos sería demasiado predecible. ¿Dónde estaba? Tenía que ser algún sitio complicado, pero... ¡Ah! Ya recuerdo. Mira, de casualidad, estaba aquí. Al final del todo, no. Aquí, entre medias, había un muelle también si me ponía las gafas de sol. O sí que era al final del todo. No. Creo que me tenía que poner las gafas de sol en algún sitio, ¿no? ¿No era aquí? A ver, ¿por qué las gafas de sol no me aparecen? Estoy ligeramente inclinado, debe ser eso. ¿Dónde está? No, vale. Era... ¿Dónde era? Tenía que haber algún saliente o algo así en alguna cosa de estas. Y algún muelle que me llevaba hacia allí, pero ahora es vete y busca. Recuerdo que se subía normal. Ah, en esta plataforma de aquí. En esta plataforma. ¡Joder! Vaya, por Dios. Ah, no puedo llegar ahí normalmente, ¿no? Tengo que coger el muelle este de aquí. El desconcierto es mayúsculo. Como todas estas plataformas son iguales, no sé en cuál estoy. A ver. Mierda. No sé aquí tampoco. ¿Dónde está? Era más arriba, ¿verdad? Es en esa de ahí. Mierda. Por una tontería no lo voy a hacer. ¿Es en esta? En esta es. A ver, no te caigas ahora. Gafas de sol. Ahí hay un muelle. Que me lleva a otro muelle misterioso flotando en medio del aire que por algún motivo no ha conectado bien. Y eso me lleva a la esmeralda, es que manda muchos huevos. Porque la detectas por ahí, pero no puedes llegar, no sé qué cojas ese muelle. Vamos a ver si esta vez es la buena. Gafas de sol. Mierda, botón equivocado. Tira para allá. Y ahora... ¡Joder! Me manda huevos. Y no llego tampoco otra vez a la primera. Rango A no me lo voy a hacer ya, pero quiero... Vale, tengo que darle ligeramente hacia el lado y luego... Es tontería, voy a reiniciar. Pero bueno, esa me la puedo hacer la segunda perfectamente bien. Ahora ya no me acuerdo dónde estaba la primera, manda huevos. Ah, sí, tenía que hacer esta cosa de aquí, vale. Que no me atropelle. ¡Oh! Demasiado fuerte le di. Oye, no llevo velocidad ninguna, estaba parada en el sitio. Un poco de respeto, no le metas aquí el puñetazo. Ahí. ¿Quieres reiniciarte ya? A ver, parao. A tu casa. No merece la pena. Ah,
A ver si podemos pegarle con suavidad y delicadeza. A ver, parado. No le estoy dando nada. Pa ¿Lo he roto? No, hubiera estado bien. Si no lo entiendo. Ahí. Ahora sí que le da flojo. No entiendo por qué. Ahora un meteorito cayó encima mío. Esto es lo que suele pasar. Que la otra vez lo haya hecho la primera ha sido totalmente de folla. Lo normal es que le meta un puñetazo de super guerrero. O que le caiga un meteorito encima. O que yo que se explote porque sí. O otra vez, venga. Más lejos. Mándalo más lejos. Y el meteorito cae. Como no puede ser de otra manera. ¿Ves? Y ahora lleva un poco de carrilla y le pega más flojo. Es que es una cosa que no me explico la inercia de esto. Ah, venga, le ha dado perfectamente, pero no. Y ahora lo manda a su pueblo. Bien. Otra vez. Por esto cuando le pego ligeramente hacia la derecha va más fuerte. Ahí. Y ahí. Venga, hombre, este ya no tiene pérdida. Por Dios, no. Le va a caer un meteorito encima, no jugaréis nada. Casi. Oye, oye, le ha dado aquí al borde, macho. Un poco de, por favor. Darme un poco de manga ancha antes que le den por culo. Lo vuelvo a intentar. A ver si podemos no mandar el meteorito a la estratosfera. Venga, está delante. Menos mal. Vale, vale, está hecho. A ver si ahora el segundo lo puedo coger. Qué fácil una vez que sé dónde está y una vez que, si esto quiere, lo puedo hacer bien. Pero esto ya está rozando lo ridículo. Gafas de sol. ¿Para qué poner el muelle debajo? Pudiéndolo poner ligeramente a la derecha para poder fallar. No, no lo sé. Venga, hombre. Si es que yo lo di a la derecha, pero ahora se pasa de largo. Vamos, cuidado. Bien, 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 bien. Ahora, ¿os podéis creer que no me acuerdo dónde está la última? Yo también. ¿Dónde estaba la última? ¿Arriba del todo? ¿Estaba arriba del todo? ¿Estaba arriba del todo? ¿Dónde estaba? ¿Dónde est Ah, si sí, estaba arriba del todo... No, estaba en el nivel intermedio teniendo que coger un muelle invisible también. Vamos para allá. El de la luna, por cierto. ¿Qué es? Este no es. Este tampoco es. Hola, enemigo, claramente tienes una esmeralda, pero ahora no. Aquí es. Gafas de sol lo podían haber traducido, pero se ve que salía del presupuesto. Cógelo, cógelo. Vale, menos mal. 2 minutos, por amor de Dios, 8000 puntos. Dame una puta rango A. O dos, si son pequeñas. 16000 puntos. Más que esto no me voy a poder hacer jamás. Vale, rango A. Hecho, por fin. Madre mía, lo que me ha costado por motivos totalmente que no deberían ser. Ah, os habéis fijado, me acaban de dar 2 emblemas de 1. Conseguir el emblema, o sea, pasar la partida porque sí, y todos los rango A del personaje. Son 2 emblemas en lugar de 1. O sea, qué bien, estamos yendo a paso de gigante. Nos faltan entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y 6. Esta la he contado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí que la he contado. Nos faltan 6 partidas. Nos falta el modo jefe final. Este de aquí, el último. Si este me lo puse también. El último me falta, que son todas las peleas del juego. Probablemente acabe con esto. Las carreras de Chao. De nivel... Bueno, las de joya, las del modo challenge, las de héroe, las de dark. Y no sé, si se inventan alguna carrera más, pues esa también. Y las carreras de Cars... Que por cierto, lo estoy haciendo primero las fases, ¿por qué? Porque con Knuckles y con Rouge me las he pasado ya. Si le doy a arriba, hay personajes secundarios que te desbloquean por conseguir. Por pasarte todas las partidas de un personaje. O sea que ahora puedo utilizar a Robo. Egg Robo, creo que se llamaba, del Sonic R.
Y con Nuzles puedo usar un coche secundario, que es más mejor. Básicamente son mejores siempre. Los coches secundarios son mejores. El Deckman mola un huevo. Intentaré pasarme el Deckman el siguiente, que el coche Deckman es el que uso. Mola un huevo la forma. Y creo que con Tails desbloqueado. Tails, en lugar de un coche secundario, tiene un chavo pequeño dentro de una nave espacial o algo así. O sea que quiero pasarme primero los personajes, o sea, las fases propiamente dichas, con todos los rangos A, para sacarme los coches y las cosas y los emblemas. Y luego ya hacerme las carreras de cars, el jefe final, las carreras de chao que nos faltan. Y eso es todo, ya el 180 emblema, ya estaría todo. Y terminar con el jefe final. Para terminar con la batalla contra el final azar, que siempre queda muy guay. Y entonces, supongo que el próximo día, la semana que viene, lo más probable, si no pasa nada. La semana que viene hay puente, ¿verdad? No sé si me voy a ir de puente, o sea, no aseguro que sea la semana que viene, pero cuando sea el próximo live stream, ¿vale? Intentaré terminar las 6 fases que me faltan. No sé cómo lo voy a hacer. Intentaré, si me puedo hacer las 6 fases, me haré las 6 fases. Y si no, pues a lo mejor empiezo con los chao o con las carreras de cars, no lo sé. Pero seguramente empiece por las fases para terminarlo, esto, para dejarlo terminado ya. El grueso importante de lo que es el juego. Y luego ya ponerme con los minijuegos y las cosas más optativas, como son los chao y lo que acabo de decir. Pues eso. Voy a cortar ya, que esta gente querrá cenar. O dentro de 10 minutos. Y nos vemos el próximo día. No tengo nada más que decir, comentar y eso. Voy a cortar entonces, nada. Voy a dejar enrollarme. Hasta luego. Ahí va, tengo que cortar también el Twitch, que el de Twitch no lo he cortado. Pues debería cortarlo. Y eso es lo que voy a hacer. Estoy cortándolo. Nos vemos el próximo día. Adiós.